Sean bienvenidos en esta mañana y permítanme también esa felicitación extensiva por el patrón. Después intentaré hablarles un poco más del orgullo que supone para Arona hoy esta celebración y esta toma de posesión. Pero establecidas en el funcionamiento ordinario y comprendidos en los propios actos administrativos, procederemos en este momento a la toma de posesión formal de cada uno de los aspirantes y de los agentes. Cedo la palabra para su llamamiento y para esta toma de posesión por el orden que se establecerá por el jefe de protocolo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía en prácticas del ilustre Ayuntamiento de Arona, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues así es, yo creo que es un día muy grande para el municipio de Arona y una noticia positiva después de una década que podamos contar con la incorporación de estos 25 agentes y, como dije, también durante las próximas semanas podremos incorporar otros como consecuencia de otros procesos. Una incorporación más del 20% después de, como dije, de un tiempo muy prolongado en que en esta administración esa cosa no se sucedía. Y por lo tanto mi agradecimiento a todas las áreas que han hecho posible que hoy estén haciendo esta toma de posesión. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es mejorar la seguridad, mejorar la efectividad y la eficiencia de la respuesta del Ayuntamiento de Arona en una situación como esta, cuyas consecuencias sabemos a las que nos enfrentamos y estamos adoptando todas aquellas medidas que entendemos que son necesarias. Nuestra apuesta firme por la seguridad, por la modernidad de la policía, y hoy esta gran noticia de incorporación de estos nuevos agentes que pronto van a realizar los servicios en cada uno de los 39 barrios que tiene el municipio de Arona. Así es, un 30% de una sola vez, y eso es un hito sin precedentes. Por lo tanto, ese trabajo de las pruebas selectivas que se han hecho, y ahora hay que culminar. Todo esto es con la mejora de los equipos que vamos a poner a disposición de ellos, 16 vehículos, como dije antes también, medios materiales, modernizar la policía, con también esa unidad de dron que tenemos también, que está implementada en el servicio, y también un conjunto de pliegos que estamos trabajando, como pueden ser armeros, chalecos, en fin, todo es la apuesta decidida de este gobierno, más aún si cabe, con ya la localización de una parcela en la zona de Parque de la Reina para crear esa comisaría futura de el municipio de Arona, y sobre todo de seguir estableciendo y restableciendo esfuerzos en la zona del Fraile, que tenemos también unas dependencias habilitadas y coordinadas con otras fuerzas de seguridad para mejorar si cabe en el ámbito de actuación de esa zona de Costa del Silencio, el Fraile, Guasa y esa parte, para mejorar la respuesta inmediata y la efectividad de los servicios policiales. Así es, los esfuerzos que se realizan en esa dirección, es decir, más si cabe ahora con esa curva que tenemos, pero hay que anticiparnos a esta situación, y eso justamente es lo que estamos haciendo con ellos. La respuesta la queremos dar, orientar todos los recursos, seguir pues ordenando a las diferentes secciones y unidades de la policía, y como consecuencia hacer un servicio al ciudadano pues más rápido, más eficaz y en las mejores condiciones. Sí, como bien decía el alcalde, es una apuesta de este grupo de gobierno la seguridad, y son 24 que se incorporan hoy, 7 que vienen en concurso de traslado, en los próximos meses los tendremos ya también en la calle con nosotros. Sí, evidentemente tengo que decir que estamos todavía por debajo del ratio de lo que es la policía local de Arona. En este municipio con 100.000 habitantes el ratio está en torno a un 2%, tendríamos que tener 200 policías, estamos en 140, todavía tenemos un déficit de 60 agentes y seguimos trabajando en ello para mejorar esos servicios, como bien decías, la pandemia, edificio del Fraile y todos los servicios que tenemos en el municipio de Arona y en los 39 barrios. Bueno, decir que llevábamos 12 años sin ninguna incorporación al cuerpo de la policía local de Arona, y
Esto es hoy un hito histórico en este municipio, conseguir que hayamos incorporado a 24 nuevos agentes, y seguiremos trabajando porque nuestra meta es llegar al ratio de lo que es la policía para un municipio como el municipio de Arona, capital del sur de Tenerife.